Buenas, buenas. ¿Qué haces, che? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? ¿No me escuchás? ¿Me escuchás, Gonzalo? Yo sí, pero vos no. ¿Me escuchás ahora? Yo en el video me oigo, ¿eh? ¿Ahora me escuchás? Ahí está, ahí sí. Ah, bueno, no sé. Tuve que salir y volver a entrar. Nada, pelotudez. ¿Todo bien? Sí, todo bien, che, todo bien. Bueno, a ver. Estoy entrando. Todavía no hay nadie. ¿Ya aprendiste stream? Sí, ya aprendí. Pasa que no sé si nos leyeron. Igual el pelado tendría que saber, o sea, creo que leyeron la notificación de aprendiste stream. Bueno, igual ya avisamos, así que avisamos hace un montón, así que arrancamos y listo. Se suma capaz cuando uno quiera. En el vuelo. Sí. Así que bueno, yo estoy acá en el aeropuerto, viste, de Santiago. Santiago de Chile. Estoy en el 18, creo, en la posición 18. Pasa que no me aparece el ahí te invita número al acá. grupo. ¿Cómo? Te invita al grupo. ¿Qué grupo? Del Ah, seguimiento. claro, a ver. Silvio Petirossi se llama, el de Asunción. Sí, ahí acepté. Buenísimo. Estoy en East USA, pero estoy en automático. Así que, fíjate. ¿Qué llegada pusiste? ¿Qué llegada? Sí. Todavía no puse la llegada, pero puse ahí el aeropuerto de Asunción. Sí. Como destino, pero seguramente aterricemos en la 02, así que. Es que se puede solo por un lado, claro. Si querés hacerlo de la 02, yo voy a salir de la 35L acá en el de Santiago. Mira, ahí ya tenemos uno, el primero, Sergio Music. Saludos desde Ezeiza. Bueno, saludos ahí. Bienvenido. Te decía, yo voy a salir de la 35L, o si querés salir de la 35R, así salimos más o menos al mismo Dale, tiempo. 35R. Y más o menos tratamos de tener el mismo recorrido, ¿viste? Dale. ¿Con qué aerolínea estás? Yo me puse con LATAM. Ok. Hay uno. Me parece en el. Ahí en el aeropuerto, por lo que vi. Hay uno en el aeropuerto, y bueno. Sí, ahí me explico. Si se quiere sumar, que se sume. Pero no sé si es, está en nuestro grupo, ¿viste? En el. Ah, no creo. No creo. Sí, es mejor ir a Asunción para así. Vamos a, por Brasil, agarramos por ahí. Sí, después agarramos por Brasil y listo. Bueno. Yo estoy en la 18, ponete por ahí y listo. Sí, me puse en la 16. Buenísimo. Sí, está ahí cerca.
Hay uno aterrizando, mirá. Ground GRY Juliet, Juliet 13255 FR to Asunción, ready to copy. ¿Ya arrancaste el motor, algo? No, 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 estoy acá en el GRY Juliet, Juliet 13255 is clear to Asunción Airport. ¿De qué pista aterrizó? ¿De la 35L o la R? ¿De qué game? Yo, no, yo despego de la 25R. No, pero el que aterrizó. Ah, a tu izquierda. A la, o sea, mirando la derecha. Mirando la cabina. A tu izquierda. Claro. ¿Ya le pusiste la ruta? Sí, sí, sí. Ya me marqué todo. Ahí me apareció. Ground GRY Juliet, Juliet 1325. Could you please send me ground power unit? Ahí estoy. ¿En cuál te pusiste? GRY Juliet, Juliet 1325. Ground power unit is on the road. Ahí te veo. Estoy a tu derecha. Ahí te veo. GRY Juliet, Juliet 1325. ¿A mi derecha? I am done with power. Puede ser que estés encima de un avión que ya, sí, sí, ya existe. Sí, que vos ves, claro. Bien, ¿con cuál te pusiste? Color, Delta. ¿Con Delta? Sí. Ah, tengo uno de Delta más al fondo. Capaz sos vos. Son dos, o sea, dos gates de espacio. O sea, uno y el segundo soy yo. Ah, listo, entonces sí te veo perfecto. Ah, porque justa, justa. Está bien, está bien. O sea, vos tenés dos gates a la derecha tuyas que están libres o usadas, ponele. Sí, dos libres. Tengo listo, listo, ya, ya te ubiqué. ¿Está? Ya encendí, voy prendiendo. GRY Juliet, Juliet 1325. Could you please disconnect the jetway from the aircraft? Bueno, vamos a hacer el pushback. Ya tenés todo programado, ¿no? En el FMC y todo eso. Sí, sí, en sí. En la computadora. Cuando tenga que hacer el pushback voy a tener que ir para mi derecha y vos al otro lado, justo, así que... Cosa. O te dejo pasar primero a vos y después yo me meto. Si vos ya estás, si querés ando haciéndolo, Bueno, voy camino para la 35L entonces. Dale. ¿15.000 pies me dijeron? ¿A vos? 12.000 para iniciar. Ah. Siempre
Siempre nos cambian, ¿viste? Sí, igual siempre, sí. El QNH 1011. 1011. ¿Y sí. cómo sería en...? No, el QNH no. El... En pulgada de mercurio, 29.86. Hay un KLM a tu izquierda, ¿no? Un naranja celestito, porque no sé cómo lo tendrás vos. A mi izquierda tengo uno celestito, sí, pero no tiene como marca, no tiene delivery. Claro, yo es el KLM, yo veo con KLM naranja y celestito. Ah, bueno. Ground GRY Juliet, 1325, requesting pushback. GRY Juliet, 1325, pushback request accepted. Empezamos con el pushback. Ah, mira, a la vez. Ah, ya, arrancaste. Pero mirá, sí, que no. Voy a tener que ir para la derecha, yo. No, igual yo tengo que ir para este lado, tranqui. ¿También para ese lado? O sea, sí, o sea, ahora vas a ver. Esto porque me marca acá el camino. Ground GRY Juliet, 1325, requesting pushback tug to steer the aircraft to the left. GRY Juliet, 1325, your request has been transmitted to the operator. Mirá, justo al mismo tiempo también. Sí, literal. No va a tener que... Ground GRY Juliet, 1325, requesting pushback tug to push the aircraft straight. GRY Juliet, 1325, your request has been transmitted to the operator. No, doctor. Ah, esto, ¿ves? Los carteles blancos que me aparecen, que antes no me aparecían, no sé qué toqué y... ¿Tenés idea cómo sacarlo? ¿Qué carteles blancos? Son tipo sugerencias, pushback manual, marcador shift, más P... Ah, tenés que ir a asistencia, me parece. Hay que diga como ayuda... Fijate, empezás a sacar... La verdad que no sé cómo aparece en español, pero léemelo y yo más o menos te digo. Ruta y punto de recorrido, no, cinta de rodaje, no, ruta de aterrizaje, no, modo Startman, Markham, no, marcadores de PDI, selecciona si quieres los puntos de interés, no, eso no, ¿eh? Marcadores de ciudades, de aeropuertos, de fauna, notificación. Tiene que ser como ayuda de algo, no sé. Consejo de vuelo, ahí está, no. Dale, sí, no sé. Sistema de la aeronave, selecciona la... Empezá a sacar y fíjate si desaparece. Sí. Es lo que... Entonces vas a tener que ir para a tu derecha. Sí. ¿Esa me ves yendo? Yo avanzando, a poco. Sí, ¿vos para dónde tenés que ir? Tengo que ir para tu... Ay, claro. ¿Dónde estás vos? Claro.
Pero vas a ir para cuál, para la 35R, ¿no? R, sí. Listo, sí, listo. Ahí te veo. Bueno. Avísame cuando llegues, quédate, viste, vale, haciendo el hold al costadito y nos, vale, metemos al mismo tiempo. No hay tráfico, ¿eh? No, parece que no. Voy a hacer meter acá, espera. Vamos a dar la vuelta acá. Vamos a hacer una ilegalidad. Un permitido acá tanto, está bien. Che, está bueno, ¿eh? Eso, porque ponele. Este aeropuerto, digo, me llama. Claro, el otro día aterrizamos acá. Estamos acá. Eso está bueno. Sí. Sí, vamos, sí, subiendo después una escala. Dame el avión. Ahí, a ver, por... Estoy ahora haciendo un stream, pero en 720 en vez de 1080, porque te acordás que la vez pasada hacía ruidos el audio. Ah, ¿era por eso? Y no sé, pienso que es por eso. Así que si el pelado después me dice que escucha ruidos. Pasa que eso es más el micrófono, más que nada. No creo que sea por la calidad. Y no sé, porque cuando yo grabo un video no me pasa eso. Yo ahora te escucho impecable, ¿eh? Es que siempre nos escuchamos bien, pero después cuando veo el video. Está sí, con. Sí, lo escuché yo un poquito saturado. Medio explosiones, no sé qué tiene. A ver, un avión parado contra mano mía. De la pista, porque no tiene una calle, no tiene una calle de rodaje. Bueno, como es por eso no me gusta mucho este aeropuerto así, viste, que están mal, bueno, tan genéricos. Hay, claro, porque en realidad capaz tiene calle para rodaje. Y no sé, ahora me va a hacer meter en la pista donde yo estaba yendo, que di la vuelta porque dije, no puede ser que me lleve por acá. Igual hay aviones que van, viste, por toda la pista para dar la vueltita en esa misma pista y despegar por la misma pista. Claro, pero generalmente son, viste, cuando sí, te vas a aeropuertos chicos, viste, ciudades chicas, esto es un aeropuerto grande internacional. Sí. Bueno. O capaz es así, viste. Pasa que no tengo el chart acá a mano. Va. Bueno, vamos a hacer eso. Nos vamos a meter en la pista y voy a estar para el otro lado y listo. ¿Ya llegaste vos? Sí. Va a pedir el permiso. Voy a meter un poco en la pista para llegar a fin de pista y dar la vueltita. Pues se termina la calle acá.
Estoy por entrar en la pista, pero voy a tener que ir para la otra punta. Ah, ok. Igual es... Ah, es poco recorrido, no es mucho. Yo esta pista la tengo bastante larga. Vale, más o menos lo mismo. Que es así la pista, ¿eh? Porque tiene, como vos decís, tiene como en la cabecera, tiene como el rulito como para dar la vuelta. ¿Ya la diste? La estoy por dar, sí. ¿Vos ya, okay. ¿Dónde estás? Yo estoy en la pista esperando. Ah, listo. ¿Ya te dieron la autorización? Sí. Acordate de poner el tiempo, ¿viste? Siempre nos olvidamos. Sí. En uno. Avio Tower GRY Juliet 1325 at runway 35 left ready for takeoff IFR to Austin Seal. GRY Juliet 1325 cleared for takeoff runway 35 left. Listo, me dieron la autorización. Me meto y. Cleared for takeoff runway 35 left GRY Juliet 1325. Más o menos vamos a estar despegando en paralelo. Despega sí. Si quieres, ¿Despego? Sí. Así no nos chocamos en el medio. Dale. Vamos para Asunción. Ahí te veo.
desapareciste, no sé dónde estás. Sí, muy a la derecha, tío. ¿Muy a la derecha? A la derecha, porque tenemos rutas diferentes. Vamos a dar un giro ahí. ¿El iPad? Es que tenés ahí al lado, ¿no? Todavía no le damos utilidad. No, lo prendí por prenderlo, pero no, no mucho no hace. Sí, ya ven. Ah, mirá, se logueó Toto. A ver, ¿cómo andamos? ¿Qué hace Toto? ¿Te perdiste el despegue, Toto? Estabas durmiendo, ¿no? Ahí en tu asiento. No lo bardeamos, ¿viste? Vos si te vas, viste, del stream y te bardea. Sí, sí, te bardea. Bueno, salimos. Me olvidé el cronómetro, qué pelotudo, viste que. Yo también. Te dije, te avisé yo y nos olvidamos los dos, te das cuenta, ¿no? Ya fue, listo, ya fue. Yo
lo activo ahora, pero ya está. Ahí pide disculpas, Toto. Antes que tarde nunca. Nah, bueno, no lo voy a activar yo al pedo ya. ¿Se escucha bien, Toto, el audio? ¿O se escucha como en explosiones, como decía el pelado la vez pasada? Cruzando la cordillera. Bueno, yo en cualquier momento, en menos de 10 millas, voy a hacer el viraje y ahí cruzo. Tenés que confirmar las advertencias, me parece. Tenés que necesitar. O callé. ¿Qué cosa? ¿Las tenés prendidas o no? Sí, confirmar precaución, advertencia principal y precaución principal. ¿No las tenés prendidas? Se escuchan bombas, dice. Dale, boludo, en serio. ¿Se escucha como el micrófono mal? Yo te escucho bien, ¿eh? Interferencia, dice. Bueno. Habrá que es ver. ¿Es el micro para mí? Y no, la verdad no tengo idea. Porque cuando grabo un video normal, se escucha perfecto. Y cuando hago el stream, hace eso. Rarísimo. Sí. O sea, el micro no es, o sea, el hardware no es. Debe ser el tema del broadcast, no sé cómo lo hace. Ahí estoy mirando para la cordillera. No, no es el OBS, entonces estoy con el Nvidia Broadcast. Capaz que es el Nvidia Broadcast, tendría que usar otra cosa. Pasa que el OBS a mí me va muy lento. Creo que un solo video del FIFA, pero... Del Boca Caracas, ¿no? O algo así. Sí, sí. Todavía me parece que el canal, como es nuevo, no... Hay turbulencia, ¿eh? Arriba de... La montaña se le ve. Ah, ¿sí? Qué lástima que te mandó para otro lado. Sí. Bueno, vamos a cruzar, en algún momento vamos a cruzar. Capaz porque saliste de otra pista. Claro. Ah, mira, se vio los 6 videos. ¿Y te parecieron útiles? Yo traté de hacerlo lo más simple posible. Salió cebado del stream del otro día y dijo, quiero aprender. Like y campana. Excelente. Che, Toto, llamá al pelado. ¿Cómo puede ser que no esté? La gente. De pelado. No, mirá, es nube que hay acá. Va a haber una tormenta acá. No sé si la llevaba. Esa sería a tu derecha, ponele. No sé si lo llegas a ver, son rarísimas las nubes, ¿eh? Tipo tornado acumulado de arriba abajo, no. Mira, yo puse el radar de... Y no veo nada. No veo como... Lo veo en persona, acá en la cabina. Ah. En el radar, por lo menos, está normal, no. ¿Cómo veía el radar? El radar abajo, donde está... ¿Viste las perillas para... Para poner naranja? ¿Viste en el pedestal? Al lado sí. Del... Bueno, abajo tenés un... cosa que dice multi-scans, tilt, mode, tour. O sea, tenés ahí el radar.
Dice WX, WX más T. ¿En las radios? ¿Cerca de las radios? Abajo de las radios. Ahí te estoy viendo lo que me está mostrando. Sí, sí. Mirá. Bueno, mirá, ponelo como tengo yo. WX más T. Igual no se ve mucho porque no hay nada, pero este a la izquierda en el 1, ponele. ¿Cuál? Este que estoy marcando. Izquierda en 1. Radar, el sistema de radar. En el 1. Sí. ¿Y ahora? Y debería, pasa que no tenemos mucho clima de tormenta, pero si tuvieses, va a aparecer en el mapa del avioncito. Mirá, sí, porque cambié el, sí, me aparece, sí, naranja. ¿Te aparece naranja? El, cambié el rango en ND, en sí. Sí, ahí lo estoy cambiando. Capaz que estás más adelante, pero yo no lo veo. Y encima me tengo que meter en una tormenta, chavo. Activo ya el anti... Bueno, ahora me aparece, dice, como un switch off. Sí, sí. Che, no me deja... No me mandó a... A otra altitud, vamos a pedirle que... Me suba de altitud porque estoy muy cerca de las montañas. Se quiere hacer un vivo, me quiere hacer, un viven. Sí. Mirá, Lucho acá. ¿Cómo andás, Lucho? ¿Todo bien? Soy tu fan, dice. Soy tu fan. Vos sabés que tus montañas las veo muy montañas. Las mías están llenas de nieve, no sé por qué. Pero mal, ¿eh? Ya voy a pasar por el medio de las nubes. Y veo en el radar, a ver, todo naranja. Bueno, ahí... Se va a poner apuntado. Yo todavía no saqué el cinturón, la luz del cinturón, porque hasta que no estemos tranquilos, pero tengo que estar sentado. Dale, metete y estamos acá por la cordillera. Santiago, Asunción de Paraguay. Metete y unite ahí. ¿Puedo ser un pasajero de tu vuelo o no? ¿Sabes qué me parece? Me parece que se puede, No, sí. Se puede estar de copiloto. Bueno, dale, métete a ver cómo lo ves. Pero no sé si es desde antes. Ahora me cae el juego, ¿viste? Mapuche te dice LM. ¿Qué pasa? No sé qué dice. Sí, estoy con el mensaje acá, Toto. Pero pusiste mensaje cancelado o algo así. Me estoy metiendo en la tormenta. Una 320. Una 320, sí. No sé cómo vas a aparecer acá al costadito mío, no entiendo. La verdad, nunca probé eso. No, en realidad hay un coso para descargar o algo así, me parece que puede estar el acompañante al lado. Lo vi en el. ¿Viste el Discord que te mandé yo, Gonza? Sí. Es un piloto español que hace stream en Twitch y los chicos se unen y qué sé yo. ¿Y se ponen como copiloto? No, pilotean todos con aviones, así como siguiéndolo de atrás. Y hay otro, ponele, ayer hizo un vivo en él estaba piloteando y el copiloto era uno de los chicos. Y como que le enseñaba. Y eso está bueno, eso le voy a preguntar después a ver cómo se hace. Sí, como el dónde está el piloto. Si te desinflas, no te infla, Opa. Y pasa eso, viste, desinflaba. Avísame, Lucho, cuando estés y te agrego al grupo. Tenés que ponerte. Me imagino que. Tenés que estar en el grupo mío. Me llega a estrellar el avión y.
esto, estamos en Discord, Lucho, a ver si... Fíjate en el About del canal, está el link al server de Discord. Bueno, dale, anda, ponelo ahí. Porque lo pensé y dije, cuando termine el vuelo me baño, pero no llego. Entonces, durante el vuelo me puedo bañar, viste, es un avión moderno, tiene ducha. Falta el pelado que venga y diga que me estoy haciendo tapar. Iba a 39.000 pies ya. ¿Vos? No, estoy a 27 porque no me lo quería. ¿No quería subir? No me quería. Sí, no me anunciaba que vaya a 39 y lo estoy haciendo a mano. Esas nubes que ves, yo las acabo de pasar ya. Ah, está bien. Estás re adelantado. Yo a Bruselas, lo que sí. Bueno, voy a me voy a bañar. Ya estoy en. Están marcados, viste todo. Bueno, yo vengo. Dale. ¿El link viejo dónde aparece? ¿En el About de...? ¿Del canal decís? Yo había puesto que no expire, para. Fíjate ese Lucho, ahí te pasé. Ahí se unió, me parece. A ver.
Te estoy buscando, a ver, espera. Le voy a contestar ahí por el chat primero. A ver si ven ese, ahí pasé el link. Si no, ahora cuando venga Mapuche, los invitamos. A ver, como carajo. Ahí va, espera, a ver. Ahí los agregué, ¿eh? No sé si les aparece. Fíjate si te aparece. ¿Pueden hablar? ¿Aparecen? Bueno, igual ese canal está como para reservado para los que están volando. Así podemos charlar. Porque, bueno, ahora somos pocos, pero imagínate esto si explota y ahí.
varias personas, va a ser un quilombo. Ahí entró Lucho, ¿entraste vos? Ahí te escucho medio entrecortado, pero va, ¿eh? A ver. No, no jodé, Tommy. A ver, ¿estás en el...? No, todavía no. Estoy con el casco puesto y los auriculares. Es un barco. Parezco un astronauta. Bueno, avísame y cuando estés en el Facebook Meet te invito al grupo. Dale, ahí estoy abriendo. De Chile a Asunción del Paraguay. Hicimos la vez pasada hicimos Buenos Aires, Chile. Y ahora Chile es Asunción y después vamos a ir para Brasil. Y la idea es ir para arriba, ¿viste? Para el norte, para Estados Unidos, después cruzar a Europa. La idea es hacer así. Obviamente no hoy. Pero cada semana un vuelo, ¿viste? Claro. ¿Me estás cargando? No, Tommy, habla por YouTube porque después el que quiera ver el video no. No va a entender un carajo porque va a parecer que estoy hablando yo solo. Así tiene el chat ahí, el registro. No, yo ya terminé hace un montón la. ¿Me estás hablando de secundaria? Este año vamos a viaje egresado. Para ver si tengo las opciones de multiplayer bien. Yo lo puse en automático, pero estoy en East USA. Así que capaz que te sirve ahí. Sí, también estoy en ECU6, estoy conectado. Estoy online. Entonces te agrego, a ver. Apareces vos, si te veo online. A ver, agrégame. Ahí te invité. Espero que no se caiga el Flight Simulator. Ahí me llegó la invitación. Aceptar. ¿Y cómo apareces? ¿Apareces en el asiento del copiloto? ¿Cómo sería? Ahí te veo a vos y a tu amigo, a Tizi. Sí. Ya somos tres en el grupo. Pero vos, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a seleccionar mi avión y vas a poner...? ¿Qué opción vas a poner? Yo voy al mapa mundial. Mapa mundial. Sí, World. Escucho el motor, parece la carnicería, el coso que corta la carne. Bueno. Ahí veo tu avión. Sí, estás la cruzaste la cordillera. Estoy a 39.000 pies. Sí, ya pasaste por San Juan. Y sí. Ahí hago clic en tu avión y pongo derribar a. puedo poner como para despegar de ahí, hacer este parche. No sé si me pone en tu asiento. Y no sé, trata de no romperme el avión. No, no.
Pongo. Sí, dale, poné, a ver. Capaz podés seguir con otro avión y sería más divertido porque aterrizamos los tres. Sí, uy, pero si es así, qué boludo, ya mandé. Creo que esto es un avión re lento. Cuando aparezca. un Cessna, si no sé. Cuando aparezca arriba tuyo vas a hacer boñum. A ver si te va a estar BR. Tiene bastante pe... Este es el juego más pesado que jugué en BR. Y te sí, baja todos sí. Los gráficos a full. Sí. ¿Cómo lo tenés en VR? ¿En alto, más o menos? ¿De medio a alto o de alto a ultra? No, de medio a tirando abajo. O sea, así me lo puso automáticamente todo. Claro, sí. Sí, yo lo tengo igual. De medio, medio y algunos en bajo. A ver qué pasó a VR. ¿Vos tenés la 2660, puede ser? Yo tengo la 1660. Ah, la 1660. Se está macando este avión, parece una cuna. ¿Pudiste meterlo el avión? Sí, me metí con otro avión, ¿no? Voy a tener que salir. Sí, metete ahí con el A320 y el mismo que el nuestro. ¿Te bajaste? ¿Te bajaste el DLC de Las Vegas? Ese es para vos. No, ¿qué? ¿Es gratuito? No, tenés que pagar. Pero tenés el aeropuerto de McCarran, perfecto. Sí. Y la ciudad, perfecta. Tipo, pero con está bastante bien. No, pero este es con HD, todo perfecto, los edificios, tenés que ver. Es increíble. Con luces, todo, está espectacular. Carteles de David Copperfield en GIF, ahí. ¿Cómo roba ese David Copperfield? Sí, tiene. Falta Cyprian Royce, cosa que se murió. Los Blue Brothers, no, ¿cómo se llama? The Blue Man Group. Siempre lo mismo está. Y el Cirque du Soleil de Michael Jackson. ¿Y está Penn and Teller en el río? ¿En el Hotel Río? Sí. Bien, cambio el avión. Ahí dice Toto, ¿cuántos años tenés? Pará, lo digo y... ¿Cómo se llama el pibe que está ahí hablando con vos? Toto, 888. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamás, Toto? Mirá el nombre. Con Toto. No, cuando le digas la edad, va a decir Toto ha abandonado. Ha abandonado el grupo. Tengo 36, ya lo tiro ahí. Que no hay nadie, viste, mirando. Y Mapuche tiene, creo que 16, creo, no me acuerdo. Ahora cuando se termine de bañar, el piloto despegó y se fue a la ducha. Vuelos cortitos, viste, porque si no es un embole ahí, un vuelo de 5 horas. Hay gente que no aguanta. Con 2 horitas como máximo está bien.
cargar? Sí, 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 estoy en modo de DRS. Pero no, mirá, no te veo, ¿eh? ¿Estás ahí donde estoy yo? Piloto privado, Toto, hace unos años. Corté ahí. Quizá más adelante siga, veremos. A ver si puedo poner. Ah, con la B cortas el mapita, ¿no? No sé si apareces en ese mapa. No sé si aparezco en el mapa. Mirá, me tiró un piropo ahí, Toto. 20 años dice que tengo. ¿Una camarita? ¿Qué? ¿Estás con la camarita? No, no, no. Pero dice la voz que tengo, parezco de 20 años. Me tiró ahí el piropo. Bueno, yo estoy volando, así que. Igual es un quilombo, con este avión no sé mandarle nada. Sí, pero avísame dónde estás, así más o menos nos vemos. ¿Cómo te digo mi posición? ¿Tenés ahí el mapita? Sí. Y fíjate, tira alguna referencia, no sé. Porque vos tenés ahí el. ¿Hiciste tipo. ¿Elegiste Santiago a Asunción para volar? ¿O no? No, estás volando a ciegas. Estoy volando a ciegas y elegí tu avión. A ver si sigo moviéndome. No seguí porque era carísimo en esa época. O sea, va, ahora también. Pero cuando tenía que seguir, tenía que gastar más de un millón de pesos en esa época. Ahora está como 3 millones o más hacer la carrera. Así que. Si la pego con YouTube, ¿viste? O si se devalúa más el peso argentino. Ahí lo. Postas son las criptomonedas. ¿Estás con eso vos? Sí. Y corté, estaba minando y corté cuando entré a tu stream y dije, bueno, voy a cortar, desde anoche que está. Pero no Bitcoin, Litecoin. Bitcoin es muy duro para minar. ¿Cómo se llama? Litecoin, Litecoin. Litecoin, sí. ¿Y ese que es Dogecoin, que es un chiste? No, no, es, pero no es un chiste, el Dogecoin. El Dogecoin, el del perrito. Doggy, es Dogecoin. Dogecoin. Ah. Sí, porque se le dice Doggy. Es como. Sí, es como un chiste. Es como el diminutivo de perro, Doggy. Sí, pero si. Empieza como chiste, pero después. Imagínate si. Aumenta el valor. Y tiene que tener respaldo, sí, claro, obvio. El tema con Litecoin es que ahora. Ya está casi aprobado que. Se va a poder usar en PayPal. Y eso le va a subir mucho de valor. Cuando salga la aprobación el mes que viene, se va a poder usar como forma de pago en PayPal. Y cuando le saquen un par de restricciones más, también va a subir un montón. Ahora vale 24.000 un Litecoin. 24.000 pesos. 24.000 pesos, no dólares. Ah, pesos. Sí. No te voy a preguntar cuántos vi. Pero. ¿Y qué onda? ¿Con qué compañía lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás comprando? Con Ripio. Vos tenés que tener una billetera. Una billetera virtual. Sí. Ripio apareció. Bastante bien. No, sí, tengo pocas, Toto, tengo entre 50 y 60, no me acuerdo el número exacto. 50 y pico, 60. De vuelo real.
Lástima que no te veo. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a salir y voy a aparecer más adelante, tuyo. Pues el tema es que yo no tengo. Claro, no tengo marcado nada, no tengo marcado rumbo. Y lo que voy a tener que hacer es seguirte, tratar de seguirte. Bueno, dale, no entiendo por qué no implementan eso de que vos estás volando y yo me quiero sentar al lado tuyo y hago clic ahí en tu avión y pongo chao, entrar. No sé por qué es tan complicado eso. Como espectador. ¿Y no podés hacer? Como... ¿No podés hacerlo eso? ¿Tocar el avión y que arranque de ahí? Claro, me pone como poner como departure tu avión. Claro, pero cuando me carga vos ya te fuiste a la mierda. Cuando termina de cargar. Sí. Y si no, pará, a ver. Yo te tiro un tramo que va a venir y vos empezás de ahí, ¿viste? Segundo año. Ah, bueno, está bien. Igual, ¿y qué? ¿No querés hacer la carrera de piloto privado, por lo menos? A los 16 creo que ya podés. Así que, metele con eso. Y 6 con autorización de los viejos. A ver, vamos a poner. Me voy a salir. Main menu. Che, se fue a bañar y se ahogó, me parece. ¿Tanto tarda? Está bien, si podés hacer de comercial, mejor. Sí, sí, son muchas. Son 200 horas mínimo después de la de piloto privado, así que calcula 240 horas que tengas que volar como mínimo. Y cada hora de vuelo ahora está 7.000 pesos o más. Así que hacé los cálculos. 240 horas por 7.000. Sí, haces 40 horas, podés rendir el examen de piloto privado. Empezás de cero después de las 40 horas y tenés que hacer 200 más para comercial. Para comercial, no para volar de pasajeros como un Boeing, o sea, comercial básico. Ahí me puse adelante tuyo, a ver si vos me ves. A ver, ¿estás en el grupo todavía o no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. No salía. ¿Adelante? ¿Cuánto adelante? No sé, ahí. Tenés la... Ponete en el... En la computadora, ponete en la ruta para Asunción. Ah, ¿vos estás? ¿Qué altitud tenés? 39.000. Con la presión estándar lo puse. Voy a subir. No, yo estoy bajo. Ah, ok. Ah, si mirás para abajo me ves. A ver.
¿Estás por abajo de las nubes? Sí. Sí, vivo solo. Por eso es que dejé la carrera, porque era o vivir con mis papás hasta los 40 y pico o ir a vivir solo, que yo quería vivir solo. Así que nada, me fui a vivir solo. No, qué zarpado con el casco, boludo. A ver, voy a grabar un poco. Igual quien te dice es, qué sé yo, dentro de unos años más tranquilo puedo volver, no hay problema. ¿Te bajaste el mod del A320 o estás usando el avión que viene por defecto en el simulador? ¿Qué? ¿Vos decís el mod o las liveries? No, no, el mod de A320NX. No, hace bocha no me bajo nada. Ahora le voy a dar más bolilla, pero lo dejé un poco tirado el juego. Siete Toto parece de la FIP. Me está haciendo tantas preguntas. Sí, laburo y nada, vivo solo. Todo bien. Mañana me cae la FIP, viste. No me ves, ¿no? No sé, ¿a qué altitud estás? Estoy subiendo, 11.300 y subiendo. ¿Y por qué no usas el modo de SLEW? ¿Viste? SLEW. Que vos podés maniobrar el avión así nomás rápido. Lo estoy maniobrando yo con el stick. No, pero hay un modo que vos podés moverlo en el espacio el avión, ah. Pero a la velocidad de la luz, qué sé yo. Al instante. Bueno, a la derecha está Córdoba. Estamos a la altura de Córdoba, casi. Por allá está la Córdoba. Me compré un joystick de palanca, Lucho, porque para el A320 no podía usar más el cuerno. Quería un joystick de palanca que se maneje con la mano, ¿viste? Con la mano izquierda. No, qué copado. Y está mucho mejor. Entonces ese el yoke que tenés con las dos manos, ¿no lo usás para el A320? Claro, no lo uso. Lo uso para los aviones que tienen el yoke así. Ah, claro, vos, yo estoy mirando adentro de la cabina y a la izquierda tiene una palanquita. ¿Esa es la que vos estarías usando? Esta compré, sí. Esta misma. Ah, sí. Claro, se mueve cuando se mueve la palanquita. Claro, aparte lo manejas con la mano izquierda como debe ser y te da más realismo. Claro, te da más placer. Sí. Che, ¿y qué otros juegos estás usando con el casco? Y todo. Bueno, el Half-Life, el Alyx. Ese dicen que es el mejor de todos. Es increíble ese juego. No lo probé yo todavía. ¿Lo tenés? No lo probé. Ah. ¿Cuánto sale? $20 y pico. No salió nada. $700. 800. Ah, nada. ¿Qué, por Steam? Sí. Ah, claro. El buen Steam. Claro, los juegos. Pero la tienda de Oculus te mata, ¿viste? Claro, no uso esa tienda. Yo streameo. Yo juego lo de Steam.
El único que me compré en la tienda de Oculus, porque no está en ningún otro lado, es el de Star Wars, el Vader Immortal. ¿Está bueno ese? Está buenísimo. Debe ser el segundo mejor juego de VR que hay. ¿Te bajaste? Hay un juego en VR, de Gentleman's Club. Es un club de caballeros, es un lugar de strippers. No. La verdad que no. No, no son strippers hombres, ¿eh? Son strippers mujer. Ah, sí, sí, a mí me lo bajo. Claro. Retrolazo, sino que queda en la recomendación bien trolazo. Lugar de caballeros. No. ¿Te imaginas? No, pero se llama así, Gentleman's Club, es un club de caballeros, pero va, hay mujeres ahí en lo, en las barras, ¿viste? En los, ¿cómo se llama? En el pole, en el... Sí, sí. Imaginé hombres caballeros así con bigotes y monóculos. Es el stripper. No. Está buenísimo. Podés, te puedes sentar en, viste, en sillones. Re poronga, viste, mirá. Agarrás botella, viste, se la tirás al camarero, a las mujeres, viste. Sí, haces maltrato. Sí, pero no, el que no, está les, bueno, no les duele. Estuve el otro día mucho mirando ahí en el big screen y me puse a ver Rick and Morty en un cine. Sí. Es buenísimo. Y revoleamos tomate, choclo. Está bueno, sí. A veces se te mete gente, viste, que no, que nada que ver, y te mete imágenes zarpadas y tenés que banearlos. Sí. Sí, se ponen a dibujar porongas con el sol ese. Sí. Bueno, ahí estoy ya por encima de las nubes. Sí, a ver si te veo. No, creo que es muy complicado así. La próxima, cuando me enganche, o me avisas y lo hacemos desde que despegás, porque si no, si no, bastante pierde la gracia, viste. Como hicimos la otra vez, que fuimos a Mar del Plata, estuvo recopado. Sí. Tenemos que hacer así. No te veo ni pedo. Sí, avísame y hacemos uno, los dos en VR, si se puede. Sí, me anda bastante bien. Tengo algunas cosas en High y otras en Medium y... La verdad es que me encanta la cámara exterior porque veo el avión adelante mío y yo estoy viendo todo el terreno como si fuera Google Earth. Como si fuese Superman. Claro, como si estuviera yo volando atrás del avión. Increíble. ¿Qué era eso? Arriba. Ah, las 4. Queda una más. Bueno, te dejo con tu vuelo. Muy divertida la charla. Ahora vengo, voy a bajar un programita que me recomendaste. ¿Es gratuito? No, pero es baratísimo. Ah. Es baratísimo. Y... Nada, si lo probás, avísame. No sé si se puede multiplayer, pero estaría buenísimo, viste, estar los dos en el mismo lugar. Sí. Cago de risa. No me da para streamear eso, no me da, pero... no streameo. Hay uno que se llama, viste, el First Person Tennis. Ese lo voy a streamear en algún momento. ¿Pero lo jugaste? ¿Que es para jugar al tenis en VR? Está buenísimo. No, pero el que me compré ayer, también está creo 200 pesos. Es uno que tiene un montón de deportes. Ese tenés que encontrar. Ahora te digo cuál es. Y me puse a jugar al ping pong, al bowling. Está re copado ese. Ahora te digo.
hay uno de boxeo que también es re profesional. El Thrill of the Fight. Sí, ese está espectacular. Dicen que está buenísimo y te deja los brazos en serie. Sí, todas las piernas también. Tenés que moverte. Yo me pongo en shortcito, viste, para no chivar la ropa, porque... De shortcito de la sí. bandera de Estados Unidos. Boxeador profesional. La ropa de Rocky. Como, sí, tal cual. Bueno, Lucho, avísame algún día cuando quieras y hacemos un stream. Dale. Algún vuelo de verdad. El que te digo yo, el de deporte, se llama All in One Sports VR. Tiene probanda. Sí. Che, pero ¿qué son? ¿Deportes buenos o tipo de deporte así como si fuese la Wii? No, o sea, son como avatares, como en todos lados que es VR. Es un avatar, pero la parte de lo que es el deporte está buenísimo. Yo me puse a jugar al ping pong y me hizo acordar cuando tenía la mesa de ping pong en el laburo en Simante. Resarpado los movimientos, cómo posicionás la raquetita, todo, tirás con efectos, buenísimo. No es flasher, el bowling también, es como si estuvieras en un lane posta del shopping, no sé, como si estuvieras ahí en el shopping ese. Tiene banda, tiene de arco. ¿Ese lo por Steam también lo compraste? En Steam. Bueno, ¿podés jugar los juegos de Steam? Sí. Sí. Ah. Pero no, sí, porque, sí. Qué sé yo, como estás en el Oculus, capaz que usabas la tienda también. No. Sacando el de Star Wars, todos los demás son de Steam. Yo estoy viendo ahora la librería de Steam. Sí. Pero todo es sin cable. All in One Sport, bueno, me lo voy a comprar. Sí, All in One Sports VR, es buenísimo. Jugamos unos ping-pong ahí, avísame. Y después nos conectamos a la noche si querés. Dale. Bajate ese del que te digo del tenis, que es de profesional, tenis profesional. A ver, lo voy a buscar. First Person Tennis, ¿hace cuánto se llama? Si te pones multiplayer, viste, y jugás con gente, hay gente re grosa que te mata. Así que apenas jugás, viste, te tiran un saque espectacular. Sí. Hay otro de ping pong también que también tiene los efectos, viste, de cómo le pegas en la raqueta y todo eso. Ahí está, First Person Tennis, de Real Tennis. ¿Cómo? Ahí lo encontré, First Person Tennis. Sí, después fijate de unos videitos. Sí, de Real Tennis Simulator. Sí, está bueno y es, ya te podés mover más porque es un tenis, ¿viste? Es como más. Tienes más libertad y no es tan rápido como un ping pong, ¿viste? Solo esto. Ya está. Bueno, voy a seguir jugando otra cosa. Dale, Lucho, te mando un abrazo. Igual, loco, suerte con el vuelo. Dale, nos vemos. Chao.
cuando vuelva el Mapuche, el avión va a estar en el Océano Atlántico. Dale, metete, Toto. Ya te había invitado, así que metete cuando quieras. Tommy, ¿estás ahí? Me parece que estás en mute. Avísame cuando estés, Tommy. Estamos cerca de Santiago del Estero.
queda un rato más para Paraguay, para Asunción. Che, no se te escucha, Tommy, ¿eh? No sé si estás hablando o qué, pero no se te escucha nada. Hola. Hola. Ahí está. ¿Qué haces, che? ¿Bien? Todo bien. Ahí el primer invitado. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo andas, seguro? ¿Tomás? Sí. Bien. Bueno, ¿no tenés el Flight Simulator vos instalado? No, si no tengo ni PC. Ah. ¿Te acordás que te dije? Sí. Y bueno, por eso. Bueno, cuando la tengas tenés que instalarlo. Sí, obvio. Che, ¿y estás en segundo año? Sí, era para segundo año. ¿Qué sos de Capital? ¿De dónde sos? De Capital, sí. Está bien. ¿Qué está Mapuche ahí dentro? Ni idea. Apareció una voz ahí. ¿De qué barrio de Capital? Parece un programa, viste, sí, de televisión esto. Sí. Un show mal. Mis hijos están separados. Entonces, la casa de mi vieja queda en Urquiza. Sí. Y mi viejo en Palermo. Ah, está bien. Nosotros como Apuche somos los dos de Parque Chacabuco. De pedo, ¿eh? No, yo no lo elegí a él, viste, pero... De pedo somos del barrio. Así que... Así que, ¿tenés ganas de ser piloto? Sí, por ahora, sí. En mi cuarto tengo 1, 2, 3 cuadros de aviones y un avión así de porcelana. ¿De qué? De porcelana. Ah, ¿de porcelana? ¿Cuál tenés? Es el de... el 747 de Aerolíneas, ¿viste? Pero el de Boca. Ah, sí. Cuando salió pentacampeón en 2003. Sí. El de Aerolíneas, sí. Está bueno ese. ¿Qué, lo compraste? ¿Te lo compraron? No, me lo regaló mi tío. Sí, no, está buenísimo. Pero es chiquito, no sé, debe medir. No sé. ¿30 centímetros más o menos? Sí, más o menos. Sí, yo hace poquito compré uno de Aerolíneas, un A330. ¿Viste el que usan para ir a Nueva York, viste? Sí. Y tiene más o menos, sí, es escala 1-200, que tiene más o menos 30 centímetros de largo. Está muy bueno. A mí se me cayeron las 4 turbinas. No sé, ¿cómo se cayó? Se me cayó y... Ah, ¿se desprendieron? Sí, salieron. Y con algún poxipol yo creo que va bien. Sí, pero las perdí, por eso. Ah, y bueno. No, y de última, capaz que podés, no sé, pedirle a alguien que tenga una impresora 3D, te la haces en 3D, ¿viste? Sí. Y podés metérselo. Podría ser. ¿Hay un delay en el directo? Va, a diferencia de Discord con el directo. Sí. Sí, no, me parece que es normal, Me parece que es normal. Sí. Tiene como unos segundos de delay. Sí, cuando yo corto el stream, el video lo corta mucho antes. Es como que... Sí. No sé por qué te come los últimos 15 segundos de stream. A ver. Sí, es normal, me parece. Este mapuche se ahogó, me parece, ¿eh? Posta que se ahogó. Sí, se quedó en la bañadera ahí. Todo fiambreado con la heladera. En la bañadera. Sí, dijo, me voy a pegar una ducha y no volvió más. Sí, ya por pasar Nueva York. Sí. La vez pasada hizo un vuelo y se fue a dormir y cuando se despertó estaba en el agua flotando. Me mostró ahí. Ya,
El peor piloto que hay, che. Sí, sí, un miedo viajar con él. Claro. Un día se calculó mal el combustible, dijo. Sí, porque se quiso ir a Portugal con el A320 y no llega con el combustible. Y claro. Nada, se tenía que levantar antes para rellenarlo en vuelo, que a mí no me gusta, viste, hacer eso. Me gusta volar de verdad. Si me acabo la nafta, que se estrelle y listo. Claro. Y la idea es hacer ir hasta Estados Unidos con este vuelo. Con el avión. Seguramente la próxima semana a Brasil. Vamos a ir de Paraguay a Brasil y después vamos a ir para arriba. Y después, bueno, claro, cruzamos a Europa y eso. Así que va a ser un Brasil, Colombia, México, Estados Unidos. Claro, claro. Vamos a tratar de buscar vuelos así, pero que sean cortitos, de 2 horas máximo, ¿viste? Como para no... Claro, sí, si sí. No es un montón de tiempo. Bueno, imagino que a vos te gustará. ¿Cómo? Imagino que a vos no importa, si mucho tiempo te debe divertir. No, sí, yo por lo demás, ¿viste? Porque están siguiendo el stream, claro. Y se cagan de embole. Pero yo puedo hacer vuelos con el Flight Simulator anterior, que tenía los aviones, el 777 y otros aviones que hacen tramos más largos, iba Buenos Aires, Nueva York, o Buenos Aires, España, ¿viste? Así, hace un vuelo largo. Y, qué sé yo, no me quedaba en la computadora enfrente, pero iba de vez en cuando, volvía. Total, llega un momento que estás con el piloto automático, va todo tranquilo. Sí, tú vas, te bañas con el Mapuche 5 horas. Con el Mapuche no, para... Como el... como el Mapuche, sí. Claro. Sí, no, capaz que a la noche duermo un par de horas, 6 horas, y después vuelvo. Lo había. De dormir. El vuelo más largo que hice, pero en la vida real, hasta Colombia, Bogotá. ¿Hasta Colombia? Ah. Creo. Porque hice escala. En Colombia. ¿Hiciste escala en Colombia y después seguiste a dónde? En Estados Unidos. Ah, está bien. ¿A dónde fuiste a Estados Unidos? A Orlando. Ah, Orlando. Yo iba a ir el año pasado, en octubre, a Orlando. Tenía el vuelo todo ya preparado, comprado, sí, todo el hotel y todo, y tuve que cancelarlo por el COVID este de mierda. A mi viejo le pasó lo mismo con su novia. Compró pasaje para allá a Bariloche como en junio del año pasado, más o menos. O antes, no, antes de la pandemia, claro. Y justo le agarró la pandemia y recién ahora está en Bariloche. Claro, sí, sí, sí. Sí, por lo menos lo pudo porque pasar. Claro, sí. Sí, yo en diciembre me fui a Bariloche, justamente. Me hice unos días, me fui a Bariloche. Y nada, me quedé unos días por el eclipse, ¿viste? Por el eclipse de sol. Sí, sí. Me fui para allá. 1-2-4-3. Y ahí todo en el avión con las máscaras, ¿viste? Sí, no te la puedes sacar. No, no puedes respirar. Imagínate hacer un vuelo sin escala, no sé, más fuerte. Sí, no. Asumo que los pilotos no tienen la máscara puesta, me parece. Cuando están en la cabina, viste, sí. Me parece que se la sacan. Sí, probablemente. Deben tener ya los PCR hechos y si no tiene nada, pues sí, sí. Pueden volar. Deben hacer test. Sí, seguro. Che, ¿y qué tenés? La Play, ¿no? La Play 4 me habías dicho. Sí, la estoy vendiendo. Está publicada, ¿verdad? ¿Y qué tenés ahí en la Play? ¿Qué juegos? O sea, tengo
GTA. Sí. Un disco, y uno por digital, Fortnite, un Rainbow, un Play. De Minecraft y el Rocket League. Ah, está bien. Ah, y tal vez de la copia. Pero bueno, la Play la voy a vender con un Jersey. ¿Y vas a comprar la PC o una o la 5? No, la PC. Ah, está bien. Sí, no, aparte, para comprar juegos, viste, recién estaba hablando con Luis, un amigo, que estaba acá, viste, en el, con el chat de voz, y nada, lo compra todo en Steam porque es más barato. Sí. Te haces unos mods, o sea, nada que ver con la Play. Lo ideal sería tener las dos cosas, viste, una Play y la PC, pero... Buenas. ¿Qué haces, che? ¿Te reviviste? No, pero escuchame, me bañé, me cepillé los dientes, me afeité, me cambié, estuve ordenando el cuarto. Pa, te presento ahí a Toto, que se sumó para hacer el aguante, porque te fuiste, viste, no, ¿sí? Volviste a más. A ver, Toto. ¿Todo bien, Mapuche? ¿Qué haces, fenómeno? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Ahí bancando, muy bien. ¿Cuánto somos en el stream? No, vamos tres, pero a veces van cuatro, sí. Va rotando. Claro, sí. ¿Qué onda? ¿El que se iba a sumar? ¿Se sumó al vuelo? Se sumó y se bajó después. Porque tenía que ir a ver el partido de River, creo que me dijo. Ah, importante. Sí, es de River. Importantísimo. Acá Toto es de Boca, supongo, ¿no? Por el avión. Sí. ¿Qué avión tiene? ¿También está volando? No, tiene un avión de resina. Bueno, contale. A ver. Tengo un avión de porcelana, es el 747, pero de Boca cuando se halló cuenta campeón. ¿Posta? En la línea. El del 2000, pero el del 2000. 2003. Cuando fuimos a Japón. Sí. ¡Qué locura! ¿Y vos cuántos años tenés, Tommy? Cumplo 14 horas en marzo. Claro. Muy bien. Qué grande. ¿Y el avión que lo tenés porque viajó tu viejo o qué onda? No, me lo trajo mi tío. No sé de dónde. O sea, un día vino a mi casa y me lo trajo. O sea, porque que sí. Boca. Porque pinto. Claro, sí. Porque pero vos sos de Boca, sí. Ser piloto. Claro, bueno. ¿Y desde cuándo querés ser piloto? Desde que me subí la primera vez, en el primer avión. Sí, cinco años. Me pasó lo mismo. ¿Cuántos años tenía? ¿Cinco? Y imagínate, mi vieja lo presintió porque antes de que yo nazca había, no sé, todos cuadros con nombres así, una pelota de fútbol, un camión, y le dijo, bueno, me mandó a hacer un avión, como que lo predijo. Y nada. Mirá vos, qué grande. ¿Pero qué, entre la pelota y el avión eligió el avión? No, había una pelota, un camión, y le mandó a hacer. Mandó hacer un avión. Ah, para mira. Mina le dijo, bueno, hacer un avión te voy a tomar. Los dos tienen los perritos. Mirá vos. ¿Y vos te gusta el... ¿Cómo es? ¿El fútbol? Sí, me gusta. Sí, fútbol. Qué grande. ¿Cuál es el altímetro consta acá de... No sé en qué provincia estoy, a ver. Ah, estoy yo casi por... ¿Estás por hacer el viraje por izquierda? No, falta. ¿Vos? No, yo también, falta todavía. Estoy... Recién pasé por Mexem. Pero ponele bajo y veo... A la derecha está Entre Ríos. Estoy por acá, cerca de Misiones. ¿Vos en qué... dónde estás? Ahí puse el mapita, mira, para que veas. A ver. Ah, para que me uno al stream. No tengo el celular ahí. El Mapuche Sogo pone. Es que dijiste, me pego una ducha y vuelvo y no. No, pero fue. Desapareciste. Fue largo el movimiento. Tenía el cuarto todo desordenado. Y tengo que estar listo, viste, para salir porque salgo con lo justo. Sí. Sí, no, en un momento yo dije, chavo, esto me estaba reputeando. Y Toto fue tranquilo, ¿eh? No te puteó tanto. Ah, ¿esta vez fue tranquilo? Sí, no te bardió tanto. Sí, sí.
El pelado te entró. El pelado no entró, no. El pelado está durmiendo. Perdió el vuelo para mí, ¿eh? Se va a tener que hacer de vuelta el vuelo de Santiago a Asunción. Él solo se lo va a tener que hacer. Lo tiene que ver ahí completito. Claro. A ver, pon ese mapa. Preci. A ver. Ahí lo ves. Ahora me está. Tarda un poquito. Ah, a ver, creo que estamos. A ver, déjalo. Ya pasé Mexem, estoy a. Sí, estamos paralelos, ¿eh? ¿Posta? Es más, sí, y vos. Es más, me parece un poquito más. ¿Estás en 39.000 pies? Sí. A ver. Vos irás al lado mío, viste, no me doy cuenta. No, estamos. A ver, mira, no sé con claro, que no sé cómo mostrar eso. Ah, pará, ¿vos tenés el Discord ahí a mano? ¿El qué? El Discord. Sí. Bueno, mira, voy a. ¿Me vas a mandar una foto por ahí? No, te comparto pantalla. Ahí está, ¿lo ves? ¿Vos? No, ¿dónde apareces? Pero, ah, a ver, anda a Discord. Sí, anda a Discord. Ver. Sí. Ahí puse. A ver. Para que vea mejor. Sí. Estás re cerca de Resistencia, ¿no? Ah, mirá, sí, estamos muy cerca, Estamos muy cerca. Vos estás llegando a Resistencia. Yo también. Así que tendríamos que estar viéndonos. ¿Me escuchás? ¿O te caíste? Che, ¿me escuchamos? ¿Escuché? Sí. No, sí. Cuando lo vi con el celular se desconectó del de la PC, sí, por sí, eso. Sí, porque al conectarse el celular se te desconecta de la compu. Bueno. Mirá, ahí se sumó Franco. ¿Cómo andás, Franco? ¿Todo bien? A ver. Franco. Recorremos el río Atuel. El río Atuel. Yo hice rafting.
Muy bueno, sí, el Riatuel. ¿Lo conoces a Liota? En persona no, o sea, por acá, por el costo, por los chasis. Britannic, hundimiento en tiempo real. Ese juego está buenísimo, el Britannic. Tienen que jugar al Parkitect, es buenísimo, que vale plata. ¿Al cual? Parkitect, es como que haces un parque de diversiones. Ah, ¿jugás al Cities Skylines? ¿O no? Ah, no, porque ese está. No sé si está en la Play, creo que sí. No, no, no. Es para hacer ciudades, está muy bueno. ¿La Play o cómo se llama? Cities Skylines. Voy, ahí te digo. Ahora te lo escribo si no, digo. Estoy suscrito, pero no me sale la alerta en vivo. Fíjate la campanita si tenés para notificaciones, que te Sí, Franco, capaz que es el tema de la campanita y todo eso. Igual lo anunciamos en el Discord. Fíjate si estás en el Discord. No, no está. ¿No está? Que se una. Sí. Ah, ¿sabés lo que me dijo Luis, mi amigo, viste, cuando vos te fuiste? Que sí, el link de invitación expiró. Sí, justo eso lo vi en el chat de coso. Pero no sabría cómo hacerlo entonces para. Si no, ponerle ahora en el vuelo, vos podés poner el link. Y ahora no se te va, no se va a aspirar. Sí, está en Play, Está gratis. ¿Está gratis? Ah, mirá. Buenísimo. ¿Qué está gratis? El Cities Skylines, es un juegazo. Ah. Pará. Porque hay uno que dice. Que está gratis, otro que dice PS4 Edition y está $30. Debe ser un pro. Y pasa que ese juego tiene muchos DLC, así que capaz que el base está gratis y después los otros. Claro, puede ser que tiene un millón de DLC. Candies and Candies. Está gratis. Claro. Bueno, para cosas. Edificios modernos. Me estoy descargando el gratis. Y sí, arranca con ese y si te gusta te vas comprando lo demás. ¿Pero qué voy a hacer? Haces una ciudad entera, o sea, calles. Tipo un SimCity. Sí, como el SimCity, pero. Claro. Pero mejor, o sea, está un poco. Mejor. Compu, ¿no? Sí, es de compu y también está en la Play, así que. Ah. Puedes jugar. Porque él no tiene compu todavía. Ah, ok. A ver si puedo editar el. Quedó en la nada, ¿no? El video de Mardel. Sí, ese, olvídate, porque es un quilombo, sí. Para. De los peores, bueno. Cómo nos cagó el clip. Hay un chabón que se llama Mauricio PC, no sé si lo conocen, que hace como simular, o sea, recrea en un juego, también de aviones, que accidentes que pasaron. Sí, lo conozco. Yo conozco, bueno, conocer no, pero veo así videos que recrean accidentes. Ah, bueno. Mauricio PC es un capo. No, sí, hace poco. Unos videos espectaculares, sí. Che, Prezi, ¿qué opinas si ponele? Viste como los que hicimos de Mar Plata, podemos hacer esos viajes cortos y ponele, los puedes tener grabados y subirlos. Y después los streamings son estos vuelos. ¿Cómo? Que ponele, los vuelos estos los hacemos, no sé, con el tema de horarios habíamos dicho martes o miércoles y los domingos, ¿no? O algo así. Con el tema de día. Sí, podemos hacer los domingos, vuelo así, viste, internacional. Claro. Y hagamos esto, los domingos hacemos los vuelos estos que son de escala a escala, viste, para ir subiendo a toda América y después a Europa y demás, boludeces. Y durante la semana podemos hacer algún que otro vuelo. Vuelo cortito, de, viste, de cabotaje, claro. Sí, habíamos dicho eso. Claro, pero ese que ponele sea grabado y lo subas, viste, a video. Si tienen con qué entretenerse durante la semana.
Es que queda, igual, los streams grabados. Sí, sí, quedan, pero por si no llegan a estar siempre, viste, pa, qué sé yo. No entiendo lo que decís, porque, o sea, el stream se queda guardado. Sí, 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 pero ponele, si ellos no llegan a estar en la semana y ponele, pues generalmente los fines de semana es donde los streams son con más visualizaciones. Y capaz durante la semana hay algunos que no están, pa, qué sé yo. Y lo tenemos grabado y lo subimos. No, ni idea. Eso es como vos quieras. La verdad no te entiendo. Posta. O sea, nosotros hacemos un stream, no ahora. Y ya queda guardado. El stream de ahora, sí, sí, eso sí, olvídate. Pero digo, de tener grabado el video y que no sea stream. Que con el, viste, como el de Mar del Plata que estabas editando. Ah, con un resumen, decís. Claro, que sea tipo resumen. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, eso habría que agarrar el video y. Claro. Y hacer el resumen. Pero más que nada, ponerle para entretener ahí durante la semana. No, el juego no está gratis, el juego está a $40, era un DLC, pero está gratis. Ah, el que está gratis era un DLC. El juego original vale $40. No, es no, o sea, pasa que tinta. ¿Qué pasa? Que en la tienda de PlayStation te matan. Es cuando te compres la compu, sí, sí. Vas a ver que es baratísimo todo. Es más, hasta a veces sale descuentos y casi lo podés tener gratis. Un avión ahí volando. ¿En qué horario te parece que llegas? Pero sí. En el F-Plane. A las 8, 19:59. Ah, yo también. 8 Zulu. Sí. Terminado en la pista del parque, ¿vieron? Sí. Le recomiendo un chabón, vos también, Prezi. Sir Chandler. ¿Conocés a Sir Chandler? Exacto, sí. Ese. Sí, sí, sí. Es un fenómeno, ¿viste? ¿Vos lo ves, Prezi, a él? Sí, sí, sí. Vi el video de Aeroparque y de las obras también. Sí, sí, sí. Y sí. Que hace unos meses fue a Estados Unidos, a Nueva York. Sí. Y a todos lados. Sí, qué locura. Vas a ir a hacer propaganda a las aerolíneas. Hace blog de viaje, claro. Antes hacía el de cine, ¿viste? Era de cines argentinos. Sí, y también recomienda ponerle cosas tecnológicas para la casa, ¿viste? Él tiene como paneles solares, una cosa de loco, tiene la re tecnología en su casa. Esto es un video. Está muy bueno. Sí, le sirve vivir en provincia, ¿viste? Que podés poner lo que vos quieras. Sí, sí. Creo que sí, porque tenés todo el espacio ahí. Claro. Sí, igual vive, claro, como un. O sea, no country, pero o sea, sí, alejado, ¿entendés? Sí, puede ser que sea country. No tengo ni idea. Y con la guita que tienes, ¿verdad? ¿O ustedes conocen a Alex Tienda? Sí. Justo el otro día me estuve mirando toda la saga de Corea del Norte que subió, ¿viste? Los episodios. Sí, sí. Es un fenómeno, ese también lo miro. A ese y a Sir Chandler, son los dos que miro. Estuvo en Miami y ahora se fue a Venezuela, ¿viste? Venezuela, sí. Está haciendo como un. No sé. Fue imposible entrar, ¿viste lo que era? No la vi, vale. Ah, ¿no lo viste? ¿Imposible a Venezuela? En el aeropuerto lo tuvieron, estaban ahí, hicieron hacer una fila de 3 horas, no, se hizo, tenés que mirarlo, el chabón es un fenómeno. Es muy bueno, vos. ¿Alguna vez es otra estaban onda? En el Palomar? ¿Qué? ¿Alguna vez ya estaban en el Palomar? No me tocó. ¿Vos sí? No, ¿cómo? Bueno, lo cerraron, pero... Sí, ya duró poco, lamentablemente. Sí. Lo estaban poniendo lindo, ¿no? Me parece. El Palomar. Y sí, estaba. Y
estaban, a, estaban armando la terminal, viste, la terminal principal y... Sí. No. Pero ¿por qué lo cerraron? ¿Lo cerraron definitivamente, no? La denuncia, sí, la, definitivamente. O la denuncia de la vecina, porque ve el ruido. Ah, Dios. Porque como es nuevo, o sea, no sé, vivís tranquilo y tipo te ponen en el aeropuerto al lado. Sí. Sí, pero todo sí. Político fue. Olvídate. Los vecinos ni lo escuchan. No, aparte antes ahí aterrizan aviones de militares que son más ruidosos. Ah. Bueno, igual Morón también tiene el coso al lado de casa, así, ni bola. Sí, no, sí. Aparte hay muchos aeropuertos en todo el mundo que tienen reglas para reducción solo de ruido. Pasa esto, solo acá. Sí, no, no, es, sí, no, no tiene nada que ver con el ruido, es una excusa. Es una excusa. Bueno. Puede ser. Ah, que te iba a decir, este Alex Tienda es, o sea, otra onda, Sir Chandler, o sea, sí. Es como más divertido, el, o sea, intro con música, el, como el de Sir Chandler es muy argentino y muy casero, viste, muy, y el otro como que lo reprepara y dice, pone acá país que va, medio que lo quiere estudiar para explicar bien las cosas, nada, boludo, está bueno, es dinámico. Yo son los dos que más miro. Son cosas distintas igual que están. Sí, obvio. Sí. Mm. Porque lo que hace el Extienda es viajar por el mundo y enseñar. Lo que hace Sir Chandler es más para los argentinos. Con el tema de la guita, las tarjetas y todo eso. Le da consejos. Claro. A ver, ve a Luisito Comunica. Mm. Todos los aviones, toda la marca lo pagaron. ¿Qué? Ustedes no ayudan. No iba a decir la verdad porque todo eran pagados, todos los videos. Olvídate, o sea, pero. Pero para el, sale bien del juego. ¿Viste? ¿Se fue a Kenia? ¿A Kenia fue que se fue? Fue el país más pobre de África. Porque el chabón tenía la ruleta ahí. De cómo es. Del mundo. Y la dio vuelta. Entera. Y en donde quedaba, quedaba y tenía que viajar. Y quedó ahí. Claro. Países de África. Che, pero si ahí vi que tenés activado el director de vuelo. ¿Eso varía o...? Sí, tenés que tenerlo activo. Pero si vos tenés el camino, o sea, yo lo tenía en piloto automático y lo tenía todo listado, o sea, ¿cuál es la diferencia? Yo lo tengo activado ya igual ahora, pero... Sí, no, es el... O sea, te ayuda como para poder... hacer las maniobras, o sea, es un director de maniobras, o sea, vos te va guiando el avión lo mejor que pueda. Ah, ok. Bueno, a ver. Franco Cuñoy. Buenísimo. Mandale el permiso, sí. Para que tenga. Creo que nada más vos podés mandarlo. Va, lo que sea. No, lo está... El Discord lo tiene Mapuche. Sí. ¿De qué? Claro. Bienvenidos. Ahí está. Hola, estimado Dano. Bienvenido a la comunidad de Mr. President. Dano, no sé quién es. ¿Están ahí en el vivo? En el canal Links, mandé tu video. Trimba. Va. ¿En dónde? En el canal de Links. Ah, buenísimo. Ahí tenemos 5 en stream. Cada vez. Vamos. Aunque llega a los 100.000. Miren. Yo hago un stream con suerte suene uno y soy yo con otra cuenta. What the fuck. Si llegamos a 10, presimos a la cara. La vez pasada que llegamos a 10 fue una fiesta. Sí, estamos todos bailando ahí en el chat.
ya empieza mi descenso. Bueno. 29.000 pies. Llegamos idénticos, ¿eh? UTC me aparece 19.58. ¿Ustedes tienen épico los gráficos en altos? Sí. Sí, cuando no es para VR, sí, lo tengo así. ¿Sí, le va bien? Sí, sí, va bien. Ahí me pidió que descienda a 330. Y vos, Mapuche, ¿con qué jugás? Porque yo sé que tiene el joystick el precio. El con el joystick system de Logitech. El que tenía Prezi antes, el que tiene ahora. Que tiene los aceleradores azules y rojos, ¿viste? Y el negro. Sí, sí. Bueno, eso. Que subí un video, ¿ves? Sí. Sí, me llegó a ver. Sí, es. Por fin llegó. Con Xbox, bravo. Se sabía todos los títulos. Sí, que me apareció. No lo vi, pero me apareció. Sí, sí, yo al comienzo se ve el Fly System Show que tenía antes, en los primeros videos. Y después se. Sí. Tenía igual que tiene vos. Mapuche. Ustedes empezaron con el teclado, ¿no? Sí, yo empecé teclado, con el teclado. Yo pero también. Pero pegaba con el 2. Hace mil años. Sí, sí. En el, el primer Flight Simulator fue en el del 98 y que arranqué en el 99-2000. Sí, con ese juego. Creo que el más famoso era ese, el 98, me parece. Sí, con el 98 empecé, después me pasé al 2000 y después me salté el 2002 y me pasé al 2004. ¿Y el 2004 al 2006? Del 2004 me llegué al X, que es el del 2006. Después probé el Microsoft Flight, que no era simulator, que estaba bueno, qué sé yo, pero no era un simulador. Y después me pasé a este. Soy Fran Eliota, chicos, aviso para que no me banen. Ah, mira, se puso en torre de control. No, pero pará, venite para acá, no. Que... Pará. Cualquier lado se puso. Venite para el stream. Ah, le tengo que dar permiso, qué boludo. ¿Le diste? Sí. Buenísimo. Ahí puedo hablar. Buenas, entro para saludar nomás. ¿Cómo anda, voy. Franco? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Excelente. ¿Vos querés saludar? Decí hola. Ahí está, ahí saluda. Se suma un nuevo suscriptor. Un nuevo suscriptor. Con hijo. ¿Cuántos años tenés vos, Franco? Yo 26. Ah, está bien. Así acá nada, tenemos quieran... un rango amplio de edades. Sí, sí, es para todas las edades. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 36. Sí, Mapu 36, tiene 16, creo, ¿no? 18. Sí. Bueno, cuando quieran volamos, yo vuelo con el avión de DHL, que trabajo en DHL. Así que... Buenísimo. Cuando quieran volamos. ¿Qué sos, piloto de DHL? ¿Cómo? ¿Piloto de DHL? No, trabajo administrativo, pero conozco Ezeiza, toda la operativa. Ah, muy bueno. Está bien. Mi idea es irme a laburar a Ezeiza en el futuro. Y sí, estaría buenísimo. ¿Y cómo te surgió ahí el amor a los... no sé si amor, pero a los aviones, que te gusten, ponele? Tenía miedo de volar y bueno, lo empecé a ver a Sir Chandler y bueno, no sé. Para el otro estaba arriba de un avión. Justo estábamos hablando de él. Sí, 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 los estaba escuchando de fondo, por eso. Estaba con el nene jugando y los estaba escuchando de fondo. Sí, bueno, chicos, me voy. Dale, che, un abrazo. Suerte. Dale, un abrazo. Chau, chau. Chau. Cosa de la vida, ¿viste? Inesperado, te digo, yo no me imaginé. Está bueno esto, ¿no? Sí, sí. Ahí ya me dieron permiso para ir a
19.000 pies. No me baja la altitud. ¿Por qué será? No te pide que vayas. Ahí empezó a bajar, ahí empezó a bajar. Ah. Tardó un segundito, ¿viste? La pantalla de del F-Plane donde dice init, perf y todo eso, ¿se le puede subir el brillo? Sí. Sí, tenés. ¿Viste que al costadito de que dice MCDU menú dice bright y dim? Ponele bright y le subís. Listo. Listo. Bueno, Franco, o sea, no sé si está ahí, pero cuando quieras te sumás y volamos todos juntos. Está bueno, te imaginas una comunidad que grande. Sí, por eso. Andando. ¿Cómo? Bueno, me pasa lo mismo. No puedo compartir con amigos porque tengo uno solo que, bueno, no. Por suerte hago la carrera, voy a hacer la carrera con él. Y tiene al viejo y al tío que son pilotos de aerolíneas, viste, con vigencia. Pero si no, tengo que ir cuatro camadas más arriba o más abajo. Bueno, no hay, es increíble. Y encima a mis amigos cuando les cuento no lo pueden creer, viste. Se quedan boca abiertos como diciendo, seguir la carrera de piloto, no sé qué. Que no. Es impensado. Porque viene la carrera de piloto y después la carrera de astronauta. Más o menos. Porque literal, después está el cohete espacial. Si me compro el próximo Héctor, porque necesito así en plástico. Y lo recomendable, pasa que ponele. El mío es de Logitech, creo que está a 25.000. Pero después te puedes comprar la que es tipo. ¿Cómo se le dice? De un joystick, con una mano. Precisa. El side stick. ¿Con el de la herba? El side stick normal. Sí. Es tipo un palo. Sí. Bueno, con un tronco, bueno, ese. O puedes conseguir a 6.000 pesos, 7.000, está más barato en Mercado Libre. ¿Te puedo usar el Joystick to Play? Debe ser una mierda, ¿no? Lo usan un par, ¿eh? Me parece que si lo configurás, sí, pero... ¿Cuál, qué cosa? El Joystick to Play. Un par lo usan. ¿Sí? Sí, yo vi videos, sí. El del Xbox seguro, pero el de la Play no te creo. Es que, bueno, sí, el de Xbox seguro. Pasa que el de la Play. Sí, el de la Play sí, Lo conectás con un USB, viste, de cable con la compu. Te va. Yo, bueno, con el joystick este de la Play juego al PES acá en la compu. Que tengo descargado mods y todo eso. UTC. ¿Vos, Presi? Sí, estamos por ahí. Sí. A las 8. Todavía estoy en 20.000 pies, pero estoy cerca de un waypoint de Ateso que me dice que vaya a 3.000, así que voy a tener que hacer una vueltita. Claro. Yo no, estoy dos puntos antes de Ateso. Bueno, uno. Va, dos. ¿Vos ya estás cerca de Ateso? Y más o menos a 11, a 12 millas náuticas. Ah. Que no entendía nada, me acuerdo que intentó despegar, bueno, despegó con un 747 de Aeroparque. No. Sí, en la vida real.
matar a cualquiera. Pasaba el umbral de pista, todo despegado. Y en los Fly Simulator viejos agarramos los 747 y habían portaaviones y aterrizamos ahí. Era una risa. Que un día, volviendo de Bariloche, en el parque, tocaron tierra y volvieron a despegar, porque la pista estaba cerrada. ¿En Bariloche? No, en aeroparque. Ah, en aeroparque. No, no tocaron, pero estaban como para empezar y todo lo llaman motor y al aire, o sea, en España se dice. Como que no tocan, pero cancelan en la televisión. Sí. ¿Y dónde fueron? Sí, fueron a Ezeiza. A Ezeiza. Pero todo gritaron. Sí, sí. Che, Mapuche, ¿te apareció la pista para aterrizar o no todavía? ¿Se fue a bañar? ¿Me escuchás? Sí. Ah, boludo, yo estoy hablando y digo, no, ¿cómo que? ¿Pero me escuchás bien? Ahora sí. No, todavía no, ¿a vos? No, no, pero voy a aterrizar en la 02. ¿Qué altimo que usás? Porque... 2983. ¿2983? Sí. Ah, mira, acá tenés un video. Mira, 80 visitas. Con el VR. Con el de Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. Por mejor. Wow. Estoy llegando a Teso. ¿Vos? Sí, también. Estoy por ahí. Estoy dando la vuelta justo por ahí. Capaz que nos vemos, ¿eh? Sí. A ver. Yo estoy pasando por Ateso. ¿Ya estás pasando por Ateso? Un poquito antes. Sí, o sea, estoy a 8 millas. Está buena el skin de la TAM. ¿Qué altura estás? Sí, está bueno el skin. A 6.000 pies. Más abajo. Si no me tengo hacia 3.000 pies. Y porque por ahí, por Ateso, hay que pasar por 3.000. Con 3.000. Sí. Tiene la restricción. Por eso estaba dando la vueltita. Recién ahora me dijeron 3.000. Contactar aproximación Asunción. GRY Juliet, Juliet 13, 25 Asunción approach.
te veo, pero deberías estar por acá. Sí, estoy ya. ¿A qué velocidad está yendo? 220, está restando. Ahí veo la pista. Ya bajé el tren de aterrizaje. No, Puri está más adelante que igual, ¿no? Seguro, sí, sí, sí. Ah, tengo un parto de pantalla si quieres, Toby, cada tanto ahí. Confirmo la posición asignada. Juliet, Juliet, 1325. Había una manera de ponerle tener el piloto automático, pero no la velocidad. No, te lo hace solo lo de la velocidad. Ah. Ahí lo estoy confirmando porque si no. ¿Por qué Mapuche tiene como tres pestañas abiertas y Presidente no tiene nada? ¿Qué vos son? Vos tenés el mapa de FR abajo a la izquierda. Arriba a la izquierda tenés la torre de control. Y Presidente no tiene nada. Ah, porque yo tengo acá la torre de control hablando, acá el mapita. Ahora lo cierro porque ya lo veo la pista. Y acá con esto veo esto. Yo no tengo casi nada abierto. No, no. Me molesta la vista las ventanitas. Sí, a mí también, pero no puedo cambiar la cámara, tengo que configurar. Yo ya veo la pista, ¿eh? ¿Vas a aterrizar? Sí, ya estoy cerca. ¡Ahí te veo! ¡Mira! ¡Estoy arriba! ¡Mira! ¡Estoy arriba tuyo! ¡Mira tu arriba a tu izquierda, atrás! ¿Vos no, asesino! ¡Asesino! Sí, te estoy viendo. Me adelanté. ¿Bajaste el tren de aterrizaje o...? Todavía no, ahora en un rato lo voy a bajar. Eso no es muy seguro que digamos. No. Pero bueno, ese derecho e izquierda, vamos a aterrizar justito. Estamos qué yendo lindo. Muy rápido. Pará que voy a hacer una foto, voy a hacer una foto. Una fotito. Te perdí. Ah, estás allá adelante. ¿Vas a pasar? No tengo ni idea. Estoy yendo a 170 más o menos. Ya saqué el piloto automático. ¿Tiene dos pilas de función? Sí. La principal es esta que vamos a aterrizar ahora. Ah, no te... claro, es una sola. Claro, yo dije, uno aterriza en la derecha y otro en la izquierda. No, por eso. Ya me parece. Si está muy atrás, dale la vueltita o. No, o guarda un poquito de. Ah, estás muy arriba vos, Sí, bueno, no, yo estoy acá, Sí, sí, no, ahí te estoy viendo. Bueno, dale, a ver. ¿Vas a aterrizar? Sí, igual si querés al toque. No, aterrizo, no, yo salgo de pista. Sí, aterrizo. Aterrizo igual. Parecía el mapuche en pantalla. Sí, ¿viste? ¿Lo ves? En el. Too low, terrain. Ahí estoy viendo el stream. Bueno. Ahí lo dejé que aterrice un poco. 100 above. Oh. Yo estoy siguiendo la línea de papi. Minimum. 3. Dos luces blancas, dos rojas. Sí. Ahí, está bien. Mira, te digo cuando tocas pista, ¿vale? Cuando tocas, así más o menos ves te das cuenta del delay. Ahí lo vi que aterrizó. Sí. Perfecto, desde el extranjero. Dos blancas, tres blancas, ¿verdad? Salgo de pista rápido.
te veo atrás. Bueno, excelente, creo que más justo imposible. Esta vez estuvimos más o menos sincronizados en la última parte. La verdad que sí. Ahí está, recién ahora me toca a FaceTime. ¿Vos dónde tomás? Ahora. Yo ya aterricé. Sí, ya sé. Por eso recién ahora me parece que aterricé. Salimos por esta calle. Aguanta que tengo que hacer. Recuerdo que es a la derecha, ¿no? Sí, ya, porque nos pasamos ya. Igual este aeropuerto me parece que no tiene, no, pues no me deja para ir a puertas. Sí, sí. Bueno, lo dejamos. Vamos, acá. Vamos, sino más. Dale. Request is back. ¿Tiene terminal ese aeropuerto? Ah, sí. Che, justito, son las 5. Sí. Excelente, lo planeamos. Clavamos justito el vuelo. Como en la vida real, todo con un largo. Sí, habíamos calculado más o menos volar para llegar a las 5. La próxima vamos a tener que salir de acá y sí. Vamos a ir a Brasil, no sé, capaz Río de Janeiro. Pues no, es largo el viaje ese, me parece. ¿Sí? Después vemos cuánto. Ah, sí, tiene puertas, mirá. Sí, pero qué raro que cuando contactás a Ground no. No te aparece. No te aparece. Bueno, voy con esta y vos si querés doblar esta a la izquierda. Estamos al lado. ¿A dónde vas a ir? A esta. Ah. Bueno, ¿dónde es el dinero? Para acá. Tenemos un avión acá en el medio. ¿Ves? Hay un avión en el medio, ¿lo ves? Bueno. No. Ah, yo sí. Bueno, más o menos así nomás. Ahí va, perfecto. Mano, ahí estamos. Freno a mano. Bueno, ahí ya terminó. Hasta hoy la crónica del vuelo. Yo mi cierre va a ser. Buenísimo. Disculpen, pero va a ser rápido porque me voy a tener que rajar. Ahí te viste, ahí te vi que te rajaste. Desapareció. Sí. Buenísimo. Bueno. Con esto finalizamos este vuelo. La próxima semana seguramente vamos a Brasil. Después vemos a ver a qué aeropuerto específicamente. Así que bueno, nada. ¿Está ahí Toto todavía? Todo acá. Bueno, acá. Ahí nos dio una mano ahí haciendo el aguante. Saludo. Así que bueno, un abrazo a todos. Saludos, che. Hasta la próxima. Chao.